bai, egon hon guzti hori, eh? e, erabat ezoikoa den garai baterako erantzunak ematen hasteko 2000 eta hogeita garren urteko aurrekontuen atarian gaude. Urkulu lendakariak aurrekontu horiek hamairu mila, milioi euratik gorakoak izango direla iragarri zuen joan den astean, baina hori baino ez dakigu momentuz. Guk argi daukaguna da, eredu horrek ez duela balio, inoiz ez duela balio, baina are gutxiago egungo egoera eran, hau da, osasun larrialdi batetik, atera berriak edo oraindik ere ateratzen ari garen garaionetan, eta fase post-pandemiko baten barruan, errekuperazibaren norabidea markatu dezaketen aurrekontuen aurrean gaudenean. Sarri entzungo zen idaten esaten, une honetan hartzen diren eta hartzen ez diren erabakiak amarkada oso bat baldintzatu dezaketela eta baldintzatuko dutela gainera. Herri eta belaunaldi gisa erronka kolosalak ditugu aurretik eta egiturazko aldaketa kualitatiboak egin beharra agerikoa da. Egoera honetan aurrekontuek garrantzi handia hartzen dute. Beti dira garrantzitsuak, baina esango genuke nuke garrantzi berezia hartzen dutela erronka hoiei aurre hartzeko herri honek behar dituen akordio politikoak josteko marko bat eskaintzen dutelako. Fase berri batean gaude eta horrek eskema zaharkitu asko apurtzea eskatzen du eta uste dugu aurrekontuen negoziazioan ere e, aurreko eskema kapurtzea eskatzen duela. Ariketa partekatu bat eskatzen du, hitz egiteko marko iraunkor bat eskatzen du Eta jaurlaritzak, bueno, ba, kontrakoa egin izan du orain arte, ez da, bozak behar ez dituenez, ba, ez ere ez da mugitzen, beraiek aurren kontu proiektua aurkezten duten arte, eta gero, euren aurre kontua, euren politikak partekatu eta ukitu gabe, ba, milioi batzuk gordetzen dira, alderdiren batekin edo bestearekin, milioioiek zertan erabaili negoziatzeko, eta talde hori gertatzen zaigu hori onartu baino ez dugula e, e, beste aukerarik ez daukagula dirudiela, ez ta? Eta e, ba, gure adesioa ematea baino ez egula geratzen. Akordiorako horondatea dutela esaten dute, baina argi utziz zesaldi berdinean ba, gehiengo osoa dutela eta zentzu horretan ba oso lasai daudela hordago dago adibidez, zentzu honetan, eta azpimarra jarri nahi nuke, lehen gurteko esperientzia bera ere, ez aurrekontuak kontuak aurkeztu, honenak zirela esan, orain diren bezala, eta gero oso marko eta airemu ertsira mugatutako negoziazio ekspres bat, hamarreguneko negoziazio bat proposatu ziguten, akordioa baino atxekimendua eskatuz. Eta urri, iruditzen zaigu ez dela nahikoa, ez dela egokia, aurrekontu ez da bai da, hainbat partidetan inbertsio kopuru bat baino gehiago e, dela eta hortara bakarrik ezin duela e, mugatu eta orduan e, azken finean betikoa eta betiko moduan egitea gainditu beharreko zerbait dela negoziazio eskema horrek ez du balio adibidez Nafarroan, maiztasunez biltzen ari dira azken aste eta hilabeteotan, batez ere 2008 bat garreneko aurrekontuaren kumplimentuan dola egiten ari den ikusteko, baina hortik abiatuta baita ere 2008a birako eh, oinarriak izan daitezkeenak ezartzen azteko, eta gaur bertan hasiko dira negoziazioari ekiteko bilerak eta Madrilen badakizuen bezala kontaktuak asteak direla hasi dira gobernuarekin e, eta dagoeneko hizketan ari dira Madrilgo gure ordezkariak eta Euskal Herria bildu bezala Euskal Herri Jeltzalea ere ari da Sanchezen gobernuarekin hitz egiten Entzun ditugu Euskal Alderdi Jeltzaleko ordezkariak ere elkarrizketa horien berri ematen eta ohartaraziz negoziazio markoan aurrekontuetatik kanpo dauden hainbat gai txertatu behar direla guri kontra esan korra iruditzen zaigu Madrilen negoziazio eskema hori erabiltzea eta gero hemen oposizioari ateak itxi eta ez da mugak jartzea, eluke horrela izan behar. Aurrekontuen inguruko ez da serio bat nahi balin bada, Nafarroan eta Madrilen bezala hemen ere hitz egiteko eta negoziatzeko eta gaietan sakontzeko marko iraunkor bat behar dugu. Jaurraritzak aurrekontuak konpartitu eta negoziatzeko beren, benetako borondatea baldin badauka behintzat, eta iruditzen zaite edo zein kasutan nahikoa berandu dugabiltzala, baina ala baldin bada premiazkoa da oposizioarekin, eta batez ere, herri honetako bigarren indar politikoarekin marko hori sortzea, dena erabakita utzi baino lehenago. Esan dudan bezala, aurreko urteetako eskemak ez du balio, hau ez loteria bat non gobernua ba, pedrea banatzeko dagoen uste dut, asko zer erabaki garrantzitsua goa dela. Akordio presupuestario bat zerbait balin bada, akordio politikoa da. Ez solik partida bat edo, edo norabide bat markatzea. Eraldak eta gara honetan, herri ditugun erronkak kontuan hartuta, aurrekontuen eztabaidari serio heldu nahi izan ez gero, lehentasun politikoak negoziazio maian behar ditugu. Bai gobernuak, bai alderdiok, jakinda, jakinda ez da bai hori aurrekontuen zenbaki estuetatik arago ere joango dela. Une erabakigarri honek ikuspegi zabal bat eskatzen du datozen amarkadatako erronkei aurrea hartzeko herri honek behar dituen adostasunak landu eta lortu alizateko. Eta horretarako abagune izan daitezke aurrekontuen inguruko elkarrizketak ere. Gure iritziz, e, sarri esan dugun bezala, pandemiak egiturazko aldaketen beharra e, begien biztan utzi du, eta aurrekontuek norabide horretan urrats bat egiteko edo urratsak ematen asteko edo zimentuak jartzen asteko balio behar dutela uste dugu eta horrekin konbentzituta gaude jaurlaritzaren politiken norabidea markatzen duten enean, aurrekuntu iburuzko eztabaida tabai da, begira da luzeko eta egiturazko adostasunak eraikitzeko baliatu nahi dugu. Eta Euskal Darria Bilduren ustez, ba aurrekontuen bueltan itzegin behar dugu, bai Europako funtsez, fiskalitateaz, zerbitzu publikoak indartzea, zaintza, klima aldaketa, eru sozio Economico Aren, Alta Cetaracopolítica, Pandemia, Aria, Urreguiteco, Osas, un sistema indartzea oye, Gucía, quisan ver, di tu, guetta, beita, guera, va, y una, eta, escubi de aria, taurretas, gucías, itzeguitea, premia, eta, beharrezkoa de la Iruditsenseigo. Como decía en euskera, estamos en la antesala de los presupuestos de 2022 y es el momento de dar respuesta a un tiempo excepcional. El entacario Urcullo anunció la semana pasada que estos presupuestos superarán los 13.000 millones de euros, pero nosotras no sabemos nada más. Y sobre todo tenemos claro que este modelo no vale. No vale nunca, pero menos todavía en las actuales circunstancias, recién salidas de una emergencia sanitaria todavía con muchas dudas de lo que va a ocurrir y cuando estamos ante unos presupuestos que pueden comenzar a marcar el rumbo de la recuperación. Las decisiones que se tomen ahora y las que no se tomen van a condicionar la próxima década. Tenemos por delante retos colosales como país y como generación y es evidente que hacen falta cambios estructurales cualitativos. Y en esta situación los presupuestos cobran una importancia enorme porque ofrecen un marco para coser acuerdos políticos que nosotras creemos que necesitamos para afrontar todos estos retos. Estamos en una nueva fase que requiere romper esquemas obsoletos. También en la negociación presupuestaria exige un ejercicio compartido, un marco permanente para hablar. El Gobierno Vasco sin embargo pues nos tiene acostumbrados a lo contrario. Nada se mueve hasta que presenta su proyecto de presupuestos y luego, sin compartir ni tocar sus políticas, se limita a reservar unos millones con los que negociar con algún partido como si de alguna manera repartiera la pedrea de la lotería y como si no nos quedara más remedio que aceptar lo que dice el Gobierno y sobre todo dar nuestra adhesión. Eh, lo habrán oído decir muchas veces. En este sentido no se nos olvida la experiencia del año pasado. Presentaron los presupuestos, dijeron que eran los mejores. Eh, bueno, de, dicho sea de paso, como ya han empezado a hacer ahora. Pero bueno, luego nos plantearon un marco de negociación express que apenas duró 10 días, muy limitada y eh, en un marco y en un ámbito muy estrictos. Y nos pidieron adhesión, no, no un acuerdo. Y ni basta ni es adecuado limitar el debate presupuestario a subir o bajar unas pocas partidas para acabar haciéndolo de siempre de la misma manera de siempre. Ese esquema de negociación, a nuestro juicio, no sirve. De hecho, en Nafarroa se reúnen de forma periódica para hacer seguimiento de las cuentas de este año y para eh, analizar las bases de los presupuestos de 2022 y hoy mismo comienzan las reuniones para empezar a negociar los presupuestos de Nazarroa de 2022, pero después de haber estado reuniéndose habitualmente. Y en Madrid hay contactos ya desde hace semanas. Igual que Euskal Herria-Bildu, también el Partido Nacionalista Vasco está hablando con el Gobierno de Sánchez. Sánchez hemos visto a portavoces del PNV hablando de esos contactos y avisando de que en el marco de la negociación hay que incorporar cuestiones que en rigor son extra presupuestarias y en este sentido creemos que es contradictorio utilizar aquí un esquema de negociación y bueno en otras partes utilizar otros esquemas y sobre todo poner aquí puertas a la oposición y poner límites al debate. Si se quiere un debate presupuestario serio, como en Azarroa o como en Madrid, también aquí hace falta un marco de diálogo y de negociación. Si el Gobierno tiene voluntad real de compartir y negociar los presupuestos, aunque cierto es que vamos algo tarde, urge crear ese marco con la oposición y, desde luego, sobre todo con la segunda fuerza política de este país, antes de dejarlo todo cerrado y, de, y decidido. Como decía, creo que el esquema de años anteriores no sirve porque esto no es una lotería donde el Gobierno está para repartir la pedrea. Un acuerdo presupuestario, si algo es, es un acuerdo político y no solo una serie de partidas y, y una serie de repartos eh, bueno, con mayor o menor alcance. En este tiempo de transformaciones y teniendo en cuenta los retos que tenemos como país, abordar seriamente el debate presupuestario exige que tanto el Gobierno como los partidos pongamos eh, encima de la mesa las prioridades de país, a sabiendas de que eh, el debate va a ir más allá de los números del presupuesto. Eh, creemos que es un momento crucial que requiere una visión amplia para eh, poder alcanzar consensos que este país necesita para adelantarse a los retos de las próximas décadas. Y creo que las conversaciones sobre los presupuestos pues, nos dan una oportunidad en este sentido. La pandemia ha dejado, claro que, eh, ha dejado clara la necesidad de cambios estructurales y los presupuestos deben servir también para dar un paso en esa dirección. Por eso, en la medida en que marcan el rumbo de las políticas del Gobierno queremos aprovechar este debate presupuestario para construir consensos estructurales de largo alcance. Y en este sentido, Euskal Arriabildu, bueno, pues creemos que en el marco de ese debate hay una serie de temas que tienen que estar encima de la mesa. ¿no? Eh, hemos insistido una y otra y otra vez eh, sobre la importancia de los fondos europeos y seguimos insistiendo. Creemos que tenemos que hablar de fiscalidad el reforzamiento de la sanidad y de los servicios públicos en general, transición energética, digital, las políticas de cuidados, la transformación del modelo socioeconómico, como también debe estar nuestro derecho y capacidad de decisión. Estos son los temas que, algunos de los temas que nos gustaría abordar en, bueno, como ocasión del inicio de, de, y en la antesala de los presupuestos de 2022. Bueno, nosotros ponemos hoy encima de la mesa esta propuesta que creemos que es eh, importante, interesante y que además supone un cambio de manera de hacer. Y lo que sí creemos es que bueno, el Endacario eh, también eh, lo considerará así, ¿no? pero por el momento es una propuesta que ponemos encima de la mesa. Que entiendo por lo que nos ha comentado que si eh, no les gusta este modelo de, de participar en el, en el reparto de la pedrea, en la negociación, entiendo que, que H. Bilding no va a entrar a esa negociación si finalmente el Gobierno la plantea en esos términos. Nosotros siempre iremos a hablar y siempre... Eh, Estaremos en el diálogo permanente que, bueno, pues proponemos en todo momento. Nosotros no vamos a cerrar puertas a ningún diálogo, se dé como se dé, pero creemos que en este momento excepcional, desde luego, eh, las maneras de hacer también tienen que cambiar y que un marco más amplio en el que pudiéramos hablar de las. Eh, de los retos estratégicos que tenemos como país eh, es interesante para luego ir determinando eh, el presupuesto o los presupuestos posteriores. Sí, la, buenos días. La habilitación de, esto, de este marco, como usted lo ha denominado, eh, supongo que tendría que realizarse antes de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del proyecto de presupuestos. Y ligada a esta, este comentario, eh, ¿le consta que el Consejo de Gobierno va a aprobar este proyecto presupuestario? El próximo martes, día 19. Pues eh, no lo sé. En todo caso, sí sería interesante que efectivamente pudiésemos hablar de todo esto antes de que se de que ocurra esto, porque bueno, si no, desde luego eh, dificulta mucho la posibilidad de hablar de estos grandes proyectos y de empezar a pensar en la dirección que tienen que tomar algunas políticas de este país, no solo este año, sino en los años venideros. ¿no? Yo creo que desde el comienzo de esta legislatura he insistido mucho que esta legislatura, y ya lo decía el año pasado, es la que tenemos que comenzar a poner los cimientos para poder dar respuesta a los grandes retos que tenemos como país. Entonces, pienso que todas estas eh, conversaciones eh, sobre temas que no se refieren estrictamente al presupuesto se deberían de, de dar antes creo que debería de ser una conversación mucho más continua y es lo que eh, una y otra vez eh, Euskal Herria Bildu ha venido pidiendo, ¿no? Pero bueno, pues nunca es tarde si efectivamente conseguimos que, que eh, bueno la manera de diálogo entre el gobierno y oposición o sobre todo entre Euskal Herria Bildu y el gobierno sea diferente. Me gustaría saber si han obtenido respuesta de una propuesta que también realizaron. Aquí en sede parlamentaria, eh, en este caso el consejero de Azpiazu, en relación a los tres eh, proyectos que la vicepresidenta Nadia Calviño ha exigido a cada comunidad autónoma para formar parte de las primeras inversiones de los fondos eh, europeos. Eh, entonces, ustedes plantearon tres proyectos, eh, el plazo además se está agotando porque, en principio, eh, Calviño. Eh, de un plazo de 15 días, ¿ha habido respuesta y van a llegar a consensuar los proyectos tal como ustedes habían propuesto? Pues eh, por el momento, y si y en las últimas horas eh, no he podido estar con mi compañero Miquel Lotero, pero eh, en lo que yo sé, en las últimas horas no ha habido ninguna respuesta a nuestra propuesta. Y, y bueno, en todo caso, nosotros no cejaremos en el empeño de poner encima de la mesa, tanto con fondos europeos como con otros temas eh, de, de aquello que nos parezca importante y estratégico para este país y seguiremos eh, insistiendo en los temas que creemos que son esenciales en este momento para el bienestar y para hacer frente a estos retos que tenemos entre manos. Bye. Vale, descarga eso.